Una de les cites imprescindibles dels avis i avis de Bellavista durant la Setmana Cultural és el dinar de germanor. Aquesta cita tradicional ha plegat enguany prop d'un centenar de persones. El menú molt típic d'aquestes trobades, una paella. Este dia de la comida popular pues, se celebra, a la gente le gusta, suelen acudir bastantes. Después por la tarde tenemos actuaciones, hoy viene un grupo de gospel, el grupo Mil Notas. Y nos sentimos orgullosos del trabajo que estamos desarrollando para que las personas puedan disfrutar de estos días, esta semana de Semana Cultural, para que todo el mundo lo vea, lo que estamos haciendo aquí, tanto conserje como casal, unidos todos. Para que la gente... Col·laboració de l'Ajuntament. Com expliquen els responsables d'aquest equipament social de les Franqueses, la resposta de la gent és excepcional. Any rere any se sumen més persones i és que l'atmosfera que respira és molt familiar. Per aquesta raó, ningú vol perdre's aquesta cita marcada en el calendari. He venido ya muchos años. Porque, pues muy bien, me gusta porque aquí somos familia, nos distraemos mucho y además... esto es lo mejor que hay. Es como si fuera familia, nos consideramos todos en familia y estoy contenta, sí. Esto, estamos aquí como estamos, como en familia y se pasa muy bien. Los domingos venimos a bailar. Esto es para todo el barrio y toda la persona que quiera venir, que las puertas están abiertas, que no se cobra nada, que se lo pasa una bomba, ¿vale? Y no todo tele y disgusto y mareo y esto y lo otro, no, aquí te despeja y te lo pasas muy bien, la verdad. I les postres d'aquest dinar de germanor han estat musicals. Les propostes les han format un concert de gospel i una actuació musical en playback.